Como iniciamos o proceso de transformación, basicamente aquí había dos palabras claves. Nosotros, o principio da equidade e o principio da inclusión social, fueron dos conceptos importantes que discutimos muchísimo con o claustro de profesores. Partimos de nuestro modelo educativo e pasamos a analizar e a evaluar que tipo de prácticas educativas nosotros teníamos. Utilizamos unha herramienta, esta herramienta que habló Javier, Sistemas Eficaces, é unha herramienta que hace años que está ya validada, que va a validar unha universidade conjuntamente con FEAPS en su tiempo y con Blanquerna de Barcelona, que tiene una gran utilidad y se puede explotar para analizar la calidad educativa de los centros. Hicimos un trabajo, es una encuesta que tiene bastantes ítems, pero que se le saca mucho provecho de la encuesta. Hicimos un trabajo de consenso muy amplio. La metodología es importante, yo creo, porque esto nos permite ir creando esta cultura de centro. Primeramente lo que hicimos fue, cada uno cogió, de las 60 personas de nuestro claustro docente de educación especial, cogimos el cuestionario, lo hicieron de forma individual. Una vez hicieron de forma individual, se reunieron por ciclos. En los ciclos había grupos de 10-12 personas. De los 10-12 cuestionarios salió un solo cuestionario y de cada grupo salía un cuestionario. Después los coordinadores se reunieron en otro grupo. De los 4 cuestionarios salió solamente un cuestionario y después este cuestionario fue también compartido con el equipo directivo. El equipo directivo nunca participó en estas discusiones de consenso porque queríamos ser una parte neutral e imparcial, porque si no podíamos inferir algunas ideas y algunos pensamientos nuestros, por lo tanto queríamos que fuese una cosa importante. A partir de aquí se creó este comité de autoevaluación, que fueron los representantes de los equipos de ciclo más del equipo directivo, y a partir de aquí sacamos unas conclusiones. Este sería el cuestionario que utilizamos, si tenéis ocasión, supongo que algunos de vosotros lo habréis utilizado, pero sí que os recomiendo altamente que si no lo habéis utilizado, lo utilicéis, porque os va a servir para planificar vuestras acciones futuras de cambio, de transformación y también de formación de los profesionales. Esta sería más o menos la fórmula que tendría este cuestionario con unos cuantos indicadores. Y básicamente, ¿esto para qué nos sirvió? Pues para podernos centrar en los nuevos paradigmas de la educación especial. Se está hablando mucho de calidad de vida, con estas 8 áreas de calidad de vida que de hecho el cuestionario tiene en cuenta. Y a partir de estas 8 áreas de calidad de vida, nosotros reprogramamos nuestras intervenciones en el centro educativo. Y esto nos permitió que a partir del momento que ya llevamos como 6 años que estamos pasando esta herramienta anualmente, nos permite, dentro de las 8 áreas de calidad de vida de Shallock, ir reprogramando nuestras mejoras. Por lo tanto, podemos medir también de una forma clara el progreso que hace nuestro centro en cada una de las áreas de calidad de vida. Este sería un modelo de registro de resultados y este sería el último perfil que nosotros hemos hecho en nuestro centro de evaluación interna de las distintas áreas que tenemos aquí. Estamos mejorando en proporción a los últimos años. Hay algunas puntuaciones que ya nos están dando puntuaciones bastante importantes, como sería el tema de la autodeterminación. A partir de aquí nosotros reprogramamos actividades. Por ejemplo, en el tema de autodeterminación, recuerdo que al principio de utilizar esta herramienta nos salía bastante mal puntuado, nos salía una puntuación no muy alta y empezamos a programar una serie de actividades relacionadas con la autodeterminación de los chicos para poder ellos participar. Había temas de participación en órganos educativos, están participando en el consejo escolar, están participando en los consejos municipales de infancia del ayuntamiento de nuestra ciudad, porque esto les da también empoderamiento y les da autodeterminación. La posibilidad de seleccionar en el centro educativo créditos, por ejemplo, los alumnos que tienen más de 14 años, tenemos un sistema de créditos educativos, ellos pueden seleccionar qué es lo que prefieren hacer. Trabajamos por proyectos educativos y sí que tenemos en cuenta que puedan trabajar todas las áreas, pero ellos pueden escoger qué es lo que quieren hacer para su itinerario formativo, evidentemente con un plan de tutoría orientadora que les permite, que les podemos guiar, pero sí que hemos introducido bastantes elementos para que ellos tengan conciencia y para que ellos en realidad se sientan actores de su propio progreso personal. O sea que a partir de aquí vamos reprogramando nuestros objetivos. Esta sería una hoja típica de recogida de información y básicamente, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hacemos cada vez que finalizamos una evaluación de este tipo? Hacemos un informe final exhaustivo en el que analizamos puntos fuertes y puntos débiles y hacemos una planificación de la formación del equipo de profesores y una planificación de objetivos a un año vista. ¿De acuerdo?
siempre hay un compromiso y hacemos una firma, la gente firma el documento final, esto es importante, Javier lo decía, que vos, en este proceso de transformación lo importante es que los actores, que son en este caso los docentes, que trabajan para una mejor inclusión educativa, se sientan también actores y arte y parte del proceso, por lo tanto es muy importante para nosotros el tema de firmar. Y hacemos también un claustro y hacemos una asamblea de padres cuando hacemos la reunión de final de curso de difundir resultados y propuestas de mejora, es decir, lo que estamos trabajando en el centro lo publicamos también a las familias y lo publicamos también a la fundación, ¿eh? Pertenecemos a una fundación y hacemos esta publicación de resultados. Otras herramientas que han completado también este análisis que hemos hecho con esta herramienta es hacer DAFOS, análisis de amenazas y de oportunidades. Es muy importante introducir esta herramienta, es muy fácil, es muy manejable y nos permite de una manera muy clara y objetiva analizar nuestras, en qué punto nos encontramos. Hemos realizado también encuestas de clima laboral para el personal, porque es importante el control del clima laboral del personal, porque si no cuidamos al personal cuidador, esto a veces te genera dificultades de poder sacar adelante con éxito. Es una cosa que hemos incorporado en los 4 últimos años. Hemos hecho incluso formación para el personal docente, para que se sientan cómodos, para que puedan regular situaciones críticas o situaciones de alto estrés o situaciones de alta dedicación, para poder autorregularse y para que después ellos estén en disposición de regular situaciones difíciles y extremas en el centro educativo. También aplicamos encuestas de satisfacción a las familias. Los resultados de las encuestas siempre nos los llevamos hacia los planes estratégicos, que os voy a contar también. Aplicación de encuestas de satisfacción a los alumnos. A partir de los 14 años les aplicamos encuestas de satisfacción para poder oír también su voz, porque si no podemos inferir cosas que quieren los alumnos, pero así nosotros tenemos una idea muy clara de aquello que quieren los alumnos. Evidentemente hay chicos que pueden responder la encuesta con facilidad, casi ellos solos, o hacemos con un formato de lectura fácil, y hay otros que no pueden responderlo, pero utilizamos los medios para que ellos puedan darnos una respuesta que nos sea informadora también. También utilizamos una herramienta de evaluación de clima de conducta. Es muy importante porque tenemos bastantes alumnos con conducta y se nos pide también cuando salimos fuera que hagamos mucho apoyo a la conducta, por lo tanto es importante esta herramienta. Utilizamos la escala de calidad de vida, la GenCap, que supongo que la conocéis también vosotros, y estamos utilizando más recientemente la escala de calidad de vida de Kids Life, que la validaron en INICO, participamos en una validación y ahora ya está en formato venta y en formato utilización y la estamos utilizando. Todos estos resultados son muy importantes para nosotros porque van a impactar en nuestro plan de gestión, es decir, estos resultados no se quedan ahí, sino que se van directo a nuestro plan de gestión, a nuestro plan anual y nos permiten redactar objetivos de mejora. ¿Qué aprendimos en este proceso? Pues que es muy importante invertir tiempo en acciones de prevención, es decir, todo lo que hagamos para este 80% de alumnado son acciones preventivas y acciones de mejora, por lo tanto la prevención es altamente importante para poder tener un éxito educativo. También es importante que debíamos tener un currículum de calidad, no puede ser cualquier cosa, hay que hacer un currículum que sea bueno. Actividades educativas significativas, no debemos hacer por hacer, sino actividades que tengan mucho sentido. Adquirir un compromiso grande con el equipo, si no hay equipo y no hay compromiso no se puede avanzar en nada. Disponer de un sistema que dé lugar a prácticas efectivas, que tengan sentido, que sirvan para alguna cosa, que sirvan para el progreso de los alumnos y que ellos sepan que les están sirviendo. No yo creo que aquello sirve, sino que ellos deben estar convencidos, deben entender que los aprendizajes que van haciendo les sirven también para transformar sus aprendizajes y su conocimiento. Y otra cosa muy importante es que nos acostumbremos, que lo estamos haciendo ya, es recoger información para tener resultados que nos den evidencias de nuestras buenas prácticas. Sin evidencias no hay buenos resultados. ¿Qué nos aportó? Compromiso, aumento del compromiso de los profesionales, vinculación de los alumnos, se sentían más vinculados a nosotros, necesidad de implicación de las familias y motivación y mejora de la efectividad. ¿Y dónde impactan los resultados? Todo esto que recogemos impactan en los planes de gestión de centro y en los planes estratégicos. Muy importante, un plan estratégico y un plan anual no tendría sentido para nosotros si no recogiéramos estos resultados de impacto. Otro tema importante es el tema de la vigilancia tecnológica. Hay que estar al tanto, estamos al caso, tenemos un equipo en el centro de vigilancia tecnológica que está siempre prestando atención que surge acerca de mejoras en el ámbito educativo, autismo,
cualquier cosa que surja en el ámbito más científico, estamos al caso, trastorno mental, modelos de conducta, estimulación multisensorial, fisioterapia, y los planes de formación de los profesionales van de acuerdo a esta vigilancia tecnológica que tenemos en el centro implantada. Y por supuesto estamos intentando hacer alguna cosilla de innovación con algunos pequeños trabajos de investigación-acción. Este sería un modelo de plan de gestión, ahí están todos los resultados, los objetivos que vienen de los resultados que nosotros recogemos.